talk from the other side about all these families that are now broken, they don't talk to each other, people don't go to each other's house during Christmas anymore. What do you think about that? Do you think that's true? Do you think people are just making that up? Are you talking about the royal family, the Spanish royal family? Because, because as you can see, there's very significant troubles. Families in general, the problems in the families has no relationship with politics. The serious problems, the families. No, it's a health, it's a future, economics, it's like something like, and that is the reality, not only in Catalonia. It's a problem for the Spanish families to discussing about republic or monarchy, because that discussion has started. Anton Losada, estàvem sentint aquesta resposta de Puigdemont, aquesta periodista. Què t'ha semblat? Pues me parece que está llena de sentido, me parece que está lleno de sentido común el comentario que hace. Yo no sé qué le pasa a la derecha española con la familia, que siempre que están fuera del poder, las familias se desunen. Acordaos, con Zapatero también era así, ¿no os acordáis? Se pasaban todo el día diciendo, es que ya no se puede hablar de política en las familias, en las cenas de Navidad anda todo el mundo muy crispado, porque Zapatero ha crispado mucho la política, porque Zapatero está rompiendo España. Hay esa curiosa ecuación, no está la derecha en la política, las familias se rompen en España. Es un fenómeno que no tiene parangón en toda Europa. En el resto de Europa, cuando no está la derecha en la poder, pasa lo mismo. Que pasa aquí cuando está la izquierda en el poder, que te juntas con la familia y te peleas con la familia, porque la familia está para eso, la familia está para discutir. Y yo creo que este año, si me preguntas, yo creo que fuera de Cataluña va a dar más que hablar la crisis del Madrid que Puigdemont. I aquí a Catalunya, ara deixa'm treure-ho també a la taula. Vosaltres parleu de política, per exemple, els dies del dia de Nadal, el dia de Sant Esteve... Contínuament. Contínuament. Jo a casa meva no ha sigut una tradició, tot i que segons el PP no només les famílies, sinó que l'altre dia el Casado va dir que la gent als ascensors tampoc no es parla per això, tot i que jo pensava que als ascensors parlàvem del temps, normalment, no? De política, no. No hables en los ascensores, Anton. No se habla de nada. Del tiempo, no, Anton? En los ascensores... Hay una regla no escrita, no se habla de nada, solo se pregunta por el tiempo, parece que llueve. ¿No? Para, no. I mires molt a baix per evitar aquest moment de... Molt a baix, és baix. O també, a mi si alguien me abra en un ascensor, no. Me siento realmente, me empiezo a inquietar. Te incomoda. Sí, sí, es mira molt a baix, sí. I també... Me pregunto, ¿qué clase de persona me está interpelando en un espacio tan reducido? Es mira molt a baix i després també molt als botons. Sí. Perquè així vas veient a veure si arribes ja al teu pis i pots sortir d'allà aquella incomoditat, diguem-ne. Ara que parlaves de la dreta espanyola, José María Aznar ha fet unes declaracions que teníem ganes d'escoltar en relació amb el 155. Si us sembla, podem escoltar... Ho estaves desitjant, no? Lo estábamos deseando, sí. Ja, doncs mira, escoltem Aznar i també a Borrell. Som-hi. Estamos hablando del orden constitucional, estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando de la continuidad histórica de España, estamos hablando de la unidad de la nación española y estamos hablando de la convivencia entre españoles, ¿no? Y por lo tanto, eso tiene que ser una intervención total y sin límite en el tiempo. Y no hace falta acudir al 155. De acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional tendrían que pasar a desarrollar esta función, pero para eso no hace falta el proceso largo y políticamente complejo del 155. Anton, ¿qué te sembla? Pues me parece mentira que dos personas que han tenido y tienen todavía, en el caso de Borrell, tan altísimas responsabilidades, uno de ellos ha sido nada más y nada menos que presidente del gobierno durante dos legislaturas, sean tan bocazas. Es que las cosas hay que decirlas como son. Es decir, alguien que ha sido presidente de un gobierno, alguien que ha sido ministro, no puede decir estas barbaridades. Ningún artículo del mundo, de ninguna constitución, te autoriza para hacer una intervención sin ningún tipo de límite. ¿Qué es eso de una intervención total y sin límite de tiempo? ¿Pero a dónde ha ido Aznar a estudiar Derecho Constitucional? ¿A la misma universidad que Pablo Casado? Y para defender tanto como dice en la Constitución, la verdad, podían leérsela un poquito.
El artículo 55 es un mecanismo quirúrgico, no es un mecanismo para invadir un territorio del Estado y para sustituir completamente a la administración, y sobre todo sin ningún tipo de limitación, sin ningún límite de tiempo. Eso sí que sería un ejemplo no de una Cataluña fallida, sino de un Estado español fallido, incapaz de respetar sus propias normas. Y en cuanto a Borrell, es decir, cualquier persona que conozca un poco la Ley de Seguridad Nacional y que conozca un poco las cuestiones que tienen que ver con el artículo 55, sabe que no se puede enviar a sustituir a una policía que ya es policía del Estado. Recordemos, las autonomías son Estado, no pueden ser sustituidos por la Policía Nacional y por la Guardia Civil, porque quien tiene la competencia, quien tiene la autoridad, son los Mossos. Sinceramente, me asombra y me lleva a preguntarme en qué manos estamos. Es decir, ¿cuál es realmente el nivel de preparación y de conocimiento que tienen las personas que han ocupado tan altas instancias y que siguen ocupando tan altas instancias? Es decir, para hablar de un tema tan delicado, de verdad, hay que preparárselo un poco, hombre. Hay que releer la Constitución, leerse la Ley de Seguridad Nacional. A mi em recordava, quan deia l'Anton ara el Bocazas, que m'ha semblat perfectíssim, m'ha recordat un personatge que feia el Jordi LP fa molts anys aquí a TV3, que era el Boca Grossa, te'n recordes? Llavors, perquè té raó, és a dir, a més, l'Aznar, deia l'Anton, diu, en quin estadi està la Constitució? Jo crec que l'Aznar ha tornat al passat, quan ell no li agradava la Constitució espanyola, perquè, clar, sin límite, intervenció total i sin límite de tiempo, jo crec que això no és molt constitucional. I el Borrell... Constitucionalment impossible. Impossible. Per tant, quan ell no li agradava la Constitució, i ha tornat, està retornant a la joventut. I a Borrell, jo diria que li ha durat poc l'amor pels Mossos d'Esquadra. És a dir, que va ser conjuntural. És a dir, aquests dies que alguns passaven per ser els grans defensors dels Mossos d'Esquadra, quan eren criticats per algun membre del govern o el president de la Generalitat va posar en dubte l'actuació a Girona, van sortir alguns falsos defensors dels Mossos, com Borrell, dient que els Mossos, tal i qual, mira, li ha durat pocs dies perquè ara ja vol la Policia Nacional Espanyola. Sin límit de temps, quina lectura s'ha de fer d'això, d'aplicar el 155 sense límit de temps? Fins que el cervell de la gent ja pugui ser transformat i pensi en unes altres coses? O quin és el límit de temps? O sigui, el temps il·limitat... Elena, no és possible una intervenció sin límite de tiempo. Es decir, el artículo 55 y en el último procedimiento, cuando se aplicó el artículo 55, supongo que a todo el mundo le quedaron dos cosas claras. Una, hay que explicar con mucha claridad cuáles son las circunstancias que mueven a esa intervención. Y dos, la intervención se da por un tiempo limitado, que después tiene que volver a ser ratificado por el Senado. Es decir, no existe la intervención ilimitada y no existe la intervención total. No se puede suspender totalmente de la manera en la que plantea José María Aznar. Es que el derecho constitucional va de límites, de limitar el ejercicio del poder. Y lo que está reclamando José María Aznar es un ejercicio ilimitado del poder de intervención del Estado en una comunidad autónoma. Es la cosa más antidemocrática que he oído en muchísimos años. Pues que, clar, no oblidem, bueno, una mica ho comentava el Toni Aira. Estem parlant d'una persona que, quan s'estava redactant la Constitució, va publicar articles, i crec que era membre d'un grup que es deia Falange Española Independiente, criticant la Constitució per un excés de... Bueno, per un excés de liberalitat, no? Per tant, clar, més enllà que ell es posi la paraula Constitució a la boca i l'article 155 a la boca, la construcció mental és preconstitucional. Jo crec que és un drama per la societat en general que els piròmans estiguin en disposició cada dia de grans bidons de gasolina. És a dir, que José María Aznar parli cada dia, o que Josep Borrell, a més, amb una línia, a vegades... Ostres, d'idiota, perdoneu-me. Quan ahir també teníem, Roger, ahir teníem la ministra Batet que deia que per més de 355 que s'apliquin no es trobarà la solució a Catalunya. És que la ministra Batet és una altra història, però és que el Borrell, jo no sé quines són les circumstàncies en què es troba, no sé qui l'ha posat allà, perquè hi ha debat sobre aquest tema, però l'essència és que és un autèntic piròman i que, a més, el to amb què planteja la situació és despreciatiu. Jo crec que en una situació d'inflamació, com és evident que ens trobem ara, que tota aquesta gent que va carregada amb bidons de gasolina
i que, a més, no són constitucionalistes, són anticonstitucionalistes. És a dir, si part de l'independentisme se l'ha criticat per ser anticonstitucionalista, aquesta gent no pot ser tan borrell, però Aznar és un anticonstitucionalista de l'A a la Z. Però té molt poder. Això que dius, això que dius és molt interessant, perquè aquesta definició d'alguns partits com a constitucionalistes és mentida. És que és mentida. Justament els partits que es diuen constitucionalistes no són constitucionalistes, són anticonstitucionalistes. Clar, però fixa-t'hi que la mentalitat popular... Aquí també hi ha un error de l'independentisme, perquè l'independentisme és constitucionalista. Més constitucionalista que els altres, perquè la Constitució, per exemple, permet un referèndum. Però, no, no, si no s'ha de... Sí, d'acord, perdó, digue'm. No. Didi. És que, con independència de quién és més constitucionalista o menos constitucionalista, és que eres ministro. Eres ministro de Asuntos Exteriores de un gobierno. No eres un tertuliano. No eres un opinador. Eres ministro. Tus palabras tienen impacto. Tus palabras son, es el poder hablando. Es decir, formas parte de una cosa que se llama Consejo de Ministros, que efectivamente puede tomar esa decisión. Efectivamente puede tomar la decisión de mandar X efectivos, de intervenir a los Mossos, de intervenir a 155. No puedes andar especulando por los medios de comunicación. Es que vamos a ver si empezamos cada uno a asumir nuestra responsabilidad. Cuando usted es ministro, no es tertuliano. Esas cosas las puede decir un tertuliano. Especialmente si es un tertuliano que no conozca nuestro sistema legal. Igual que cuando has sido presidente del gobierno, es que hay determinadas cosas que no puedes decir. Es que el cargo, el rol, tu papel institucional te ata. Entonces, alguien como José María Aznar no puede decir esas cosas. Y alguien como Borrell, que a día de hoy sigue siendo ministro, tampoco puede decir esas cosas. Esas cosas las podemos decir tú y yo, tía. Nunca las diremos, pero las podemos decir tú y yo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos aquí en el negocio y nos dedicamos a opinar. Nuestras palabras no tienen consecuencias directas. Tú no puedes ordenarle a la policía que me detenga, ¿que no? No, en principio no, pero a ver, Antón, claro. Antón, tus palabras tienen consecuencias porque tú influyes en la opinión pública también, ¿eh? Sí, però clar, el que vol dir és que, clar, si quan tu tens un càrrec... Però no tenen conseqüències penales. Eso sí. Perquè eres bona persona. El que no pot ser és que, quan parla una persona com Josep Borrell, tinguis la sensació que no parla des de la fredor d'una persona amb tota la seva experiència política i els seus coneixements, sinó que parla un hooligan, no? Tenir la sensació que parla des d'un greuge personal, des d'una ràbia personal. Tens aquesta sensació, quan parla. I jo crec que aquest és el problema, no? I que tens un plus de responsabilitat quan tens aquest poder i que, d'altra banda, Aznar també té una òrbita de poder tant amb Abascal, amb Casado, amb Rivera... És a dir, tenim aquí una persona, Aznar, no és un jubilat, no parla des d'una casa... Això, Antón, això és una frase que li agrada molt repetir en Tom Losada, Antón, que és aquello de Spiderman, no? El tio de Spiderman. Com era? El tio de Spiderman. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Efectivamente. Pues eso tendría que tener Borrell y Aznar. Vamos a ver, que alguien como Aznar, que nos contó en su día que hablaba catalán en la intimidad, diga hoy que Cataluña es una comunidad fallida, es que ¿en qué cabeza cabe eso? Oiga, que usted ha sido presidente del gobierno. ¿Qué pasa? Desde el año 97 a hoy ha fallado. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ir a un medio de comunicación a decir que Cataluña es una comunidad fallida? Pues será una comunidad fallida. Pero oye, aquí está, respondiendo por el 25% del PIB de este país, aportando casi una parte muy significativa de su población y teniendo probablemente los sectores económicos e industriales entre los más avanzados o punteros de Europa y, por supuesto, de España. Con perdón, joder con la comunidad fallida. Antón, per cert, vist des de fora de Catalunya, com preveus la jornada del 21D aquí a Barcelona? Bueno, yo la veo como una jornada que podría haber sido una oportunidad para escenificar que la gran consecuencia, la mejor consecuencia que trajo para la situación en Cataluña, perdón, la moción de censura, es que Cataluña dejó de ser durante unas horas o durante unas semanas un problema de orden público para convertirse en un problema político, donde había que buscar soluciones políticas y respuestas políticas, ¿no? Este Consejo de Ministros en Barcelona podía ser una oportunidad extraordinaria
para escenificar eso, para visualizar eso. Si además, si hubiera llegado a algún tipo de entendimiento con la Generalitat para hacerlo de una manera más coordinada, cuidando más las formas e incluso buscando imágenes y fotografías de encuentro. El problema es que ahora se va a hacer cuando estamos donde tanto le gusta a la derecha situar el problema catalán, ¿no? Es un problema de orden público. Por lo tanto, lo que vamos a tener a lo largo de esta semana no van a ser debates políticos, intercambio de ideas políticas, deliberación, propuestas. Oye, vamos a votar, ¿qué votamos? Yo quiero autodeterminación, yo quiero autogobierno, yo quiero no votar nada. No, no, vamos a estar hablando de policías, guardias civiles, cuántos miles de policías van, cuántos medios se ponen a su disposición, cuántos helicópteros sobrevolarán en Barcelona durante esta semana. Un poco como si fuera una superproducción de acción, ¿no? Como si estuviéramos rodando pues una de esas películas de, no sé, Terminator 14 y no fuéramos a rodar en Barcelona de aquí al 21 de. Yo todavía conservo una mínima esperanza, y es que aunque la invitación haya llegado tarde y haya llegado, yo creo, de la forma más inadecuada, que es a través de una carta de la vicepresidenta y dejándolo en el último párrafo como quien no quiere la cosa, ya que hay esa invitación, yo creo que lo inteligente sería que tanto el presidente Torra como el presidente Sánchez se vieran. Yo creo que es obligatorio en el ejercicio de la responsabilidad que se vean, que hablen y que intenten devolver la situación de Cataluña y el debate sobre Cataluña a donde tiene que estar y al único sitio donde se puede resolver, que es a una cuestión política, que se resuelve haciendo política, no una cuestión de orden público. Si es veuen, quines conseqüències creus que pot tenir també sobre el poder de convocatòria de les diferents organitzacions independentistes a la mobilització? Hombre, yo creo que puede tener un poder tranquilizador. Es decir, no es lo mismo que el presidente del gobierno presida un consejo de ministros en el que no hay prácticamente a lo largo del día, a lo largo de la secuencia, presencia activa del gobierno y que haya un encuentro entre los presidentes, ¿no? A mí me parece muy bien que la gente salga a protestar, ¿eh? Que quiero que quede muy claro. Yo creo que este es un país en el que estamos muy poco acostumbrados a protestar y siempre que la gente protesta nos empeñamos en convertirlo en un problema de orden público cuando lo que es un problema político. Eso es el activismo político. En las democracias es bueno que la gente vaya a protestar y que la gente se moviliza. Y a mí me parece muy bien que aquellos ciudadanos catalanes que demandan una solución política salgan a la calle y, aprovechando que está allí el gobierno, visibilicen esa demanda y ve al gobierno que el hecho de ir allí no resuelve nada, que hay miles y miles de personas las que se movilicen que demandan una solución política. Por supuesto, defiendo eso siempre sin violencia, porque yo sí creo que la República no se construye con máscaras, que la República se construye con acción pública y con acción colectiva, ¿no? Y que sería un grave error por parte del nacionalismo y el independentismo entregar por el fanatismo, el sectarismo o por la poca inteligencia de un puñado de encapuchados, lo que es el gran activo del independentismo catalán este día, en este momento, ante la opinión pública internacional, ¿no? Que es su carácter pacífico. I en això també hi han volgut insistir els diferents presos polítics en les últimes hores. La gent que porta la cara tapada no em representa en el moment en què surt al carrer, així ho explicaven. Anton Losada, moltíssimes gràcies. Seguim. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.